El gran problema en la seguridad y en la protección de infraestructura crítica en general es que existe una gran gama de productos, gran gama desde cámaras, barreras físicas, drones, ahora que están de moda, todo ese tipo de dispositivos, y la gente en general no tiene la capacidad de entender lo que es la integración general de un programa de seguridad, de la protección de un conjunto de infraestructuras. Entonces, lo que nosotros intentamos es ver no de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular, con reglas bien definidas, e intentar crear una nueva cultura de protección perimetral y una nueva cultura de protección de infraestructura crítica. Eso es esencialmente. Mira, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es homologar un marco jurídico. Eso no depende obviamente de la industria privada, sino es más de parte del gobierno, en conjunto con la industria privada, el entender, definir en la ley y poner reglas claras sobre quién es responsable en la protección de infraestructura crítica. Posteriormente tenemos que hacer procedimientos, guías de diseño, planes, eso ya es en conjunto de la industria privada con el gobierno, y después planes para la implementación de estos servicios y la homologación de todos los sistemas. Entonces nosotros entramos en la parte de ayudar a definir estas reglas claras y de poder homologar y poner sistemas que funcionen de manera coordinada para que se haga inteligencia global.